Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Paola, nosotros felices de reencontrarnos con todo nuestro público. Claro, José Miguel, y es que en cada entrega La Voz del Tribunal Constitucional procura seguir aportando a la construcción de una generación constitucional. Inicia el mes de marzo y el Tribunal Constitucional con una agenda cargada de actividades, iniciando recientemente su presentación de jueces a nivel nacional en la provincia de Montecristi. Además, les ofrecemos a toda nuestra audiencia esos segmentos que ustedes han hecho suyos: Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Así es, Paola, y en la entrevista de la semana estará conversando con nosotros la doctora María Emilia Casas, jueza emérita del Tribunal Constitucional Español, quien estará abordando el tema sobre su experiencia como presidenta de esta alta corte. José Miguel, ¿qué te parece si pasamos al segmento de las noticias con nuestro compañero Tomás Marte? Así es, Tomás, adelante, cuéntanos. Gracias, Paola, José Miguel. Yo encantado de compartir con ustedes y con toda nuestra audiencia este resumen de las principales informaciones generadas en nuestra Alta Corte. Y como cada semana, tenemos muchas informaciones. Al conmemorarse el 174 aniversario de la Proclamación de la Independencia Nacional, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, afirmó que los peligros que hoy acechan a la nación requieren que ciudadanos y ciudadanas se revistan de espíritu patriótico para garantizar la permanencia del pueblo dominicano libre y soberano. Ray Guevara llamó a rescatar y mantener el espíritu de unidad que caracterizó a los hombres y mujeres que encabezaron la lucha independentista que les permitió vencer a los enemigos de la patria. Recordó que en el manifiesto del 16 de enero de 1844, la generación independentista denunció los atropellos y vejámenes a los que los dominicanos fueron sometidos durante largos años, al tiempo que instó al pueblo a sacrificarse por la defensa de sus derechos. El magistrado Ray Guevara afirmó que la gesta heroica de Matías Ramón Mella de disparar el trabucazo anunciador de la independencia nacional y el izamiento de la bandera por parte de Francisco del Rosario Sánchez cristalizaron el sueño albergado por Juan Pablo Duarte al crear la Trinitaria, lograr una república libre de toda dominación extranjera. La Unión Deportiva de Samaná realizó la premiación de Atleta del Año, que estuvo dedicada al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en reconocimiento a su trayectoria profesional, deportiva y congresual. Durante la ceremonia efectuada en el Salón de Actos de la Escuela Carmela Shepard, en el municipio Sánchez, el presidente de la UDESAN, José Luis Espino Díaz, afirmó que la dedicatoria representa una exaltación a un samanense destacado y miembro del pabellón de la fama del béisbol para la región nordeste del país. Este conocimiento, usted lo coloque en la pared de su corazón. Porque así sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto colocado en su corazón será un reconocimiento imperecedero para las presentes, futuras generaciones. Destacó que, como senador de la República, fue portavoz de importantes iniciativas y que su legado como docente del derecho y como presidente del órgano constitucional sirve de ejemplo por su compromiso con las mejores causas en favor de la nación dominicana. Al recibir el reconocimiento, el magistrado Ray Guevara felicitó a los directivos de UDESAN por la premiación que exalta a los atletas y expresó su satisfacción y agradecimiento por tal distinción. Mi agradecimiento sincero, profundamente sincero, yo no esperaba este reconocimiento, lo repito, pero qué feliz me siento, qué complacido me siento, sobre todo no porque me hayan reconocido, que repito, no me lo merezco. Lo que me ha impresionado es que se está trabajando por la juventud, por el deporte, que es lo mismo que trabajar por una patria que es inmortal. El magistrado del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez encabezó el acto de enestamiento de la bandera realizada con motivo del 174 aniversario de la Independencia Nacional, resaltando que los dominicanos estamos comprometidos con la patria y sus intereses. Explicó que cuando se rinde tributo a los patricios a través de los símbolos de la patria, la República Dominicana levanta permanente su bandera, asume la antorcha de esos prohombres y jura mantener la Independencia Nacional. La confianza en el pueblo. Duarte creyó en su pueblo. Por eso, su grandeza. No creyó en protectorados. No creyó en anexiones. Creyó
pueblo dominicano, ese valeroso pueblo que en ocasión de las jornadas patrióticas asumió la defensa nacional. Recordó que en el artículo 3, la Carta Magna contiene un mandato, al igual todos los textos constitucionales desde 1844 hasta la actualidad, incluyendo el proyecto de ley fundamental de Duarte, que exige respeto por nuestra soberanía y además advierte a los ciudadanos que no pueden permitir que ni nacionales ni extranjeros pongan en riesgo la soberanía de nuestro pueblo. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, saludó la posición del periódico Listín Diario, que a través de su editorial titulado Dos leyes que ameritan cambios, demanda la revisión por parte del Congreso Nacional de la ley número 163-01 que crea la provincia Santo Domingo debido a una inadvertencia que afecta a la Junta Central Electoral y al Tribunal Constitucional. El matutino expresa que de acuerdo con sus leyes orgánicas número 275-97 y 137-11 respectivamente, las sedes de ambos organismos deben quedar enmarcadas en el Distrito Nacional y, sin embargo, funcionan en la avenida Gregorio Luperón, la cual figura en la jurisdicción del municipio Santo Domingo Oeste. En una misiva dirigida al director del Listín Diario, Miguel Franjul, el magistrado Milton Ray Guevara afirmó que la ley número 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo y tres municipios ocasiona dificultades para el funcionamiento riguroso del Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los derechos y deberes fundamentales para un manejo responsable de la información, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana inició su ciclo de conversatorios dirigido a comunicadores sociales de Elías Piña. Al dar apertura a la actividad, el magistrado Wilson Gómez Ramírez compartió algunas nociones del funcionamiento de la Alta Corte y el accionar jurisprudencial que ocupa a los 13 integrantes del pleno de este organismo. Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, o sea, tienen que ser cumplidas por todos y al mismo tiempo son irrevocables. Es decir, no hay procedimiento establecido contra decisiones del Tribunal Constitucional. Destacó que los conversatorios representan un esfuerzo conjunto entre el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Periodistas. Bajo el convencimiento de que la formación es lo más importante para contar con profesionales que sepan interpretar las decisiones del tribunal y, por supuesto, los contenidos constitucionales. Como conferencista del tema, un diálogo sobre sus precedentes más relevantes, el doctor Pedro Mateo Imbert sostuvo una interacción fluida con los periodistas reunidos en el Centro Cultural Juan Pablo Duarte del municipio Comendador. El especialista sustentó la importancia de la justicia constitucional, procesos y procedimientos constitucionales, así como los precedentes relevantes. El tema, los medios de comunicación e igualdad, estuvo a cargo de la periodista Ana Daisy Guerrero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, quien explicó las diferencias entre sexo y género en el periodismo, entre otros temas de interés. Para este año, la Alta Corte auspicia 5 conversatorios regionales con la participación de connotados expositores con fin de proporcionar espacios de opinión, acercamiento y diálogo fluido entre los periodistas de cada provincia y los actores de justicia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anunció la realización del concurso Me Gradúo con el TCRD, dirigido a estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Persigue un doble objetivo. Primeramente, generar la ocasión para que nuestros jóvenes analicen la Constitución, los derechos fundamentales, utilizando un mecanismo no convencional como lo serían las lecciones en un aula, que probablemente se le encuentren los chicos un poco aburrido, ¿no? Sino que se hiciera empleando una dinámica que permitiera inculcarles valores constitucionales de un modo creativo, divertido, poco convencional y haciendo uso de la tecnología, que es algo que los jóvenes hoy en día pues lo tienen muy presente. En segundo lugar, que tuvieran acceso a la posibilidad de obtener los recursos económicos que serían destinados a los actos propios de promociones de estudiantes,
que se encaminan a la celebración de su graduación como bachilleres. Al mismo tiempo, esta dualidad de objetivos fue lo que generó el eslogan del concurso: conoce tus derechos y gana por ello. El concurso, que se desarrolla por segundo año, consiste en la realización de un video que no exceda los 2 minutos y donde se promueva la importancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos previstos en la Constitución. Las bases de Me Gradúo con el TCRD 2018 establecen, entre otros aspectos, que cada centro educativo puede participar con 2 equipos, uno de tercero y otro de cuarto año, integrados por no más de 10 estudiantes cada uno. Los equipos deben seleccionar uno de los derechos fundamentales consignados en la parte dogmática de la Constitución Dominicana y plasmados en los artículos del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. La temática debe respetar la dignidad humana, por lo que no deberá incluir contenido ofensivo, racista, homófobo, violento o que pueda vulnerar la sensibilidad de las personas. Las realizaciones deben ser inéditas y todas pasarían a ser propiedad de esta alta corte. Todas las informaciones relacionadas a las bases de este concurso Me Gradúo con el TC, usted la puede encontrar en nuestro portal web www.tc.gov, al igual que las noticias que hemos compartido con ustedes en este día. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 101. Promulgación y publicación. Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los 10 días de recibida. Si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los 5 días de recibida y la hará publicar dentro de los 10 días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas
y el presidente de la Cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará. Bienvenidos al segmento Jurisprudencia Constitucional de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Con ustedes, Oriana Sánchez Montalvo. En esta ocasión hablaremos sobre la protección del derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución y viéndolo desde un punto de vista patriótico. Debemos iniciar diciendo que por ante el Tribunal Constitucional fue interpuesta una acción directa de inconstitucionalidad contra la mención del gentilicio quisqueyanos y de la palabra quisqueya en la primera estrofa y en los números 4 y 9 del himno nacional dominicano. En este sentido, el accionante indicó que era inconstitucional que se mencionaran quisqueyanos y quisqueya porque con ello estaban resaltando estos términos y dejando de lado que éramos dominicanos o que somos dominicanos, por lo que recomendó que debían ser sustituidos estos términos por dominicanos u otros que dejaran de lado los anteriores. En respuesta a esta acción, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 713-16, mediante la cual declaró inadmisible la acción, en razón de que el himno dominicano es el patrimonio cultural de la nación inmaterial y que es el Estado el encargado de velar por su conservación, protección y puesta en valor. Que el Tribunal Constitucional estaba impedido de admitir y de abocarse a conocer los argumentos de la acción, porque con ello estaría en contra de la norma sustantiva o constitución y de su supremacía. Con esta decisión, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace respetar el símbolo sonoro de la patria y provoca que nuestra nación, la Gran República Dominicana, origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, viva en patriotismo y viva en constitución. Les habló Oriana Sánchez Montalvo en su segmento Jurisprudencia Constitucional. El reportaje. La bandera nacional dominicana se origina en el juramento trinitario que escribió nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, y lo presentó a los demás fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria el 16 de julio de 1838. En el referido juramento, Duarte precisa que el futuro Estado tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados, refiriéndose al color rojo y azules, atravesado por una cruz blanca. Fueron mujeres de la patria como Concepción Bona Hernández, María Trinidad Sánchez, María de Jesús Pina, Ana Valverde y las hermanas Villa quienes confeccionaron las primeras banderas dominicanas. Luego, el célebre disparo del trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia, la noche de 27 de febrero de 1844, los patriotas se dirigieron al baluarte de San Genaro, hoy Puerta del Conde, y allí Francisco del Rosario Sánchez enestó por vez primera nuestro lienzo nacional. Los esfuerzos patrióticos continuaron con actos en plazas de armas que incluían el enestamiento de banderas. Así, al día siguiente de la proclamación de la independencia, fue llevada al cielo Vanilejo la bandera. El día 4 de marzo se izó el pabellón tricolor en La Vega y el 6 de marzo de 1844 se celebraron actos de apoyo a la independencia
en Santiago y San Francisco de Macorís, en los cuales fue enarbolada la enseña dominicana. El patricio Juan Pablo Duarte se colmó de regocijo cuando vio ondear por vez primera la bandera que él creara cuando la goleta La Leonor arribó a Curazao para conducirle a la República recién proclamada. Todas las versiones constitucionales de nuestro país han dedicado espacio para tratar lo relativo a la bandera nacional y se establece que esta lleva al centro el escudo nacional y que la bandera mercante es la misma bandera nacional sin escudo. La Constitución de la República vigente establece en el artículo 31 lo siguiente: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. El decreto ley número 6085, de fecha 22 de octubre de 1962, emitido por el Consejo de Estado, dice: considerando que por ser la bandera un símbolo de la patria, ninguna fecha es más acertada que el 27 de febrero en que se celebra la independencia nacional, con lo cual se conmemora junto con el nacimiento de la República el día en que flotó por primera vez nuestro pabellón libre y orgulloso en el legendario baluarte del Conde. Artículo único. Se instituye como Día de la Bandera el 27 de febrero de cada año, aniversario de la independencia, dada por el Consejo de Estado 22 días del mes de octubre de 1962. El Tribunal Constitucional pondrá en circulación la sexta edición de su anuario institucional correspondiente al año 2017. La obra está dedicada al 160 aniversario de la Constitución de Moca del 19 de febrero de 1858 y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. Jueves 22 de marzo a las 5 de la tarde en el Teatro Don Bosco, Moca, provincia Espaillat. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista.
Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial, la magistrada, digamos, emérita, ya retirada del Tribunal Constitucional de España, María Emilia Casas, quien además fue la primera mujer en España en ser catedrática del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, una destacada jurista del hermano Reino de España, quien nos acompaña hoy en la República Dominicana en unas actividades de las que el Tribunal Constitucional ha estado realizando a propósito de su quinto aniversario. Pues muchas gracias, me siento muy feliz de estar aquí. Y quisiéramos iniciar esta conversación precisamente hablando acerca de algo vinculado a su experiencia en el Tribunal Constitucional, digamos. ¿Qué puede aportar un Tribunal Constitucional al desarrollo institucional de un país, tomando en cuenta su experiencia, obviamente, en España? Pues es que aporta todo, porque una vez que hay una constitución y el país se define como un estado constitucional de derecho, democrático y social, pues la constitución es la norma que rige la vida entera de la nación. La constitución obliga a todos, poderes públicos y sujetos privados. En consecuencia, el órgano llamado a interpretar la Constitución en su condición de intérprete supremo, que además puede desautorizar al legislador democrático y a los demás poderes públicos constituidos cuando se extravasan los límites de la Constitución con sus acciones, pues evidentemente aporta todo a la vida de un país, porque el Tribunal Constitucional constitucionaliza, podríamos decirlo así, la vida pública del país, la vida política y la vida privada, la vida de los ciudadanos que deben respetar la Constitución, pero que son titulares de los derechos fundamentales que la Constitución les reconocen y que el ejercicio de esos derechos en el día a día pues significa la vivencia de la Constitución. Por eso aporta muchísimo, aporta todo. Es que no hay régimen democrático sin Constitución y no hay Constitución sin justicia constitucional. Magistrada, el desarrollo, digamos, de la justicia constitucional rápidamente evolucionó desde una idea de asegurar la regularidad del proceso de formación de la ley en cuanto a la forma y el fondo, a la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué ha significado para España, por ejemplo, la protección reforzada de los derechos fundamentales en cabeza del Tribunal Constitucional? Pues ha significado un cambio de cultura jurídica y de realidad social en el país, porque nosotros procedíamos de una dictadura. La aprobación de la Constitución en 1978 significó la llegada de un régimen constitucional democrático. Desde la entrada en vigor de la Constitución, los ciudadanos y los inmigrantes que con nosotros conviven y trabajan son titulares de los derechos que la Constitución les reconoce, derechos fundamentales que obligan al legislador, que el legislador tiene que respetar necesariamente su contenido esencial, y por tanto los derechos fundamentales se han convertido en el ejercicio, en la práctica ordinaria de los derechos de los ciudadanos, de manera que tras casi 39 años de vida de la Constitución, los ciudadanos españoles disfrutan de esos derechos como un patrimonio adquirido y desde luego miran al Tribunal Constitucional cuando se habla de esos derechos. Hoy esos derechos son garantizados de manera, diría, ordinaria, general y absoluta por la jurisdicción ordinaria, por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Pero el cambio de sistema lo realizó el Tribunal Constitucional marcando unas pautas de interpretación de los derechos fundamentales que luego la jurisdicción ordinaria aplicó, y hoy puede decirse que la Constitución es vivida en todos los ámbitos del país, como le decía antes, en la vida pública y en la vida privada. Un sistema de justicia constitucional, aún en los modelos concentrados como los que hay en Europa, necesita algún nivel de colaboración de las otras autoridades jurisdiccionales, pensemos en el Poder Judicial. ¿Cómo se da
este sistema de diálogo en el contexto español entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para la gran protección de la Constitución? Necesita del respeto mutuo, ¿no? El Tribunal Supremo, que es la cúspide de la jurisdicción ordinaria en España, es el supremo en todos los órdenes, menos en materia de garantías constitucionales, donde el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. En los años primeros de rodaje del sistema constitucional hubo fricciones entre la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, porque entendía la jurisdicción ordinaria que el Tribunal Constitucional se adentraba en parcelas de lo que puede llamarse la legalidad ordinaria, pero yo creo que en este momento hay una colaboración plena y hay un respeto institucional mutuo, y la jurisdicción ordinaria funciona muy correctamente, muy bien, y el Tribunal Constitucional cumple su función, la jurisdicción ordinaria la suya y el Tribunal Constitucional la suya. Por eso en el año 6 se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que en materia de garantías de derechos fundamentales el Tribunal solo entre a conocer de aquellas posibles vulneraciones de derechos fundamentales que tengan trascendencia constitucional, porque tengan una dimensión objetiva para la interpretación de la Constitución, aparte de tener una dimensión subjetiva para el recurrente en amparo frente a la presunta vulneración de derechos fundamentales. Y se ha necesitado una evolución hasta, como digo, el año 2006, para que el legislador fuera consciente de que la jurisdicción ordinaria era la primera llamada a proteger los derechos fundamentales, y solo en aquellos casos excepcionales que se produce una vulneración no reparada en el ámbito judicial ordinario entra en juego la garantía del amparo constitucional, que tiene en España una condición subsidiaria, de manera que tiene que haber actuado siempre previamente la jurisdicción ordinaria, y el número de amparos constitucionales que llegan al Tribunal Constitucional ha descendido notablemente como consecuencia de esa protección de los derechos fundamentales, y el nivel de admisión es muy bajo, porque en general los derechos fundamentales están protegidos por la jurisdicción ordinaria, y dentro de los asuntos de amparo que se admiten el nivel de estimación también es bajo como consecuencia de esa realidad que intento transmitir. Pero he llegado el momento de hacer una reflexión, una democracia madura, sobre esa necesidad de reforma de la Constitución en línea de continuidad de una Constitución excelente como ha sido la Constitución del 78, que nos ha permitido a los españoles pues disfrutar de unos derechos que jamás hubiéramos soñado, ¿no? Y de un bienestar económico y de un progreso que ciertamente luego cortó abruptamente la gran crisis económico-financiera desatada en 2008, pero hemos tenido unos años estupendos como consecuencia de una Constitución de consenso para regir la vida de todos en democracia. Usted le refería que la función o el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, y eso, digamos, lo saca a la justicia ordinaria de este contexto de definir el significado de la Constitución. Y yo quiero saber justamente, que comparta con el público, acerca de cómo se desarrolla esa práctica de interpretación de la Constitución y cuáles son, digamos, las teorías de base que están en la manera de cómo se la interpreta. Nosotros tenemos un sistema de jurisdicción constitucional concentrada en el control del legislador, de manera que el Tribunal Constitucional tiene el monopolio de rechazo de la ley inconstitucional. La jurisdicción ordinaria es competente en primer término para la protección de los derechos fundamentales, y al ejercer esa tarea está interpretando la Constitución, pero no para controlar al legislador democrático, que tiene la competencia exclusiva el Tribunal Constitucional. Y tanto en la tarea de protección de derechos fundamentales como en la tarea específica que al Tribunal Constitucional corresponde, que es controlar al legislador democrático para que las leyes aprobadas cumplan la Constitución, pues es una tarea muy compleja y al propio tiempo delicada, ¿no? Es una tarea en que hay que interpretar la Constitución y, en relación con la Constitución, la ley, para determinar
si la ley está dentro de los límites de la Constitución, en cuyo caso el Tribunal Constitucional declara la validez de esa ley, o si por el contrario incumple los límites constitucionales, en cuyo caso el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley. Pero esta no es una tarea automática, ¿no? No se llega con automatismo a esas conclusiones, porque la Constitución española es una Constitución, como todas las constituciones, con normas abiertas, en su mayor parte, que permiten interpretaciones diferenciadas y permiten, desde luego, el ejercicio del poder político según las preferencias de la mayoría parlamentaria que en cada momento apoya al gobierno que gobierna, ¿no?, tras un proceso electoral. Y la Constitución española eleva a la categoría de valor superior del ordenamiento jurídico el pluralismo político. El Tribunal Constitucional, desde el año 81, se constituye en julio del 80, toma alguna decisión en forma de auto en el mismo 80 y en el 81 las primeras sentencias, pues en la sentencia 1181, la número 11 de la vida del Tribunal Constitucional, ya señaló este fenómeno, que la Constitución es un amplio marco de coincidencia, pero salvada esa coincidencia que la Constitución asegura, caben opciones políticas distintas. Y evidentemente una opción conservadora no desarrolla la Constitución igual que una opción progresista. Y ese pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico. De manera que el Tribunal Constitucional normalmente tiene una deferencia hacia el legislador porque interpreta que el legislador ha interpretado la Constitución de acuerdo con la generalidad de las convicciones de la sociedad, de las convicciones éticas de la sociedad en un momento histórico determinado. Es posible que el legislador se confunda en esa interpretación. Esa confusión solo puede venir del contraste con la Constitución, que el legislador no respete la Constitución. En ese caso, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley, pero quiero señalar que tan importante es declarar la constitucionalidad de la ley como la inconstitucionalidad de la ley, y que el Tribunal Constitucional español ha ejercido ese poder de una manera muy prudente, estableciendo el principio técnico que se denomina de presunción de constitucionalidad de la ley. La ley se presume constitucional, por tanto nosotros tenemos un sistema de control a posteriori de la ley. La ley es aprobada en las cámaras, en el Parlamento, y se presume constitucional. Si hay una impugnación, por sujeto legitimado para efectuar esa impugnación, el Tribunal Constitucional analiza el contraste de la ley con la Constitución. La ley cumpla la Constitución, y al hacer ese análisis parte de esa presunción de constitucionalidad del legislador. De manera que solo cuando la ley incumple claramente la Constitución, declara la inconstitucionalidad de la ley. Y utiliza a ese efecto otra técnica, que es el principio de interpretación conforme, que da lugar a sentencias interpretativas, de las que el Tribunal Constitucional ha hecho uso cuando ha sido necesario. Y esa técnica consiste en no anular, no expulsar del ordenamiento jurídico la obra del legislador democrático, sino dejar viva en el ordenamiento jurídico la ley siempre que pueda ser interpretada conforme a la Constitución. Esto debe ser explicado con algo de detenimiento, porque Kelsen habló de o definió el Tribunal Constitucional como un legislador negativo. No quisiera terminar esta conversación sin una interrogante que me parece que surge necesariamente de su respuesta anterior, y es la idea de que en la base de la Constitución como valor superior está el pluralismo democrático, el pluralismo ideológico. ¿Y cómo se traduce el pluralismo a lo interno del propio tribunal, en la toma de decisiones de los magistrados? Pues esta es una cuestión también muy importante en los debates sobre las constituciones, que es el tema de la disidencia en el órgano que controla al legislador democrático. El tribunal es un órgano que se instala porque la Constitución así lo decide, podríamos poner la imagen por encima de la lógica democrática, pero al final, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, que yo presidí durante más de 6 años,
está integrado por 12 miembros, número par. En consecuencia, el presidente tiene voto de calidad para deshacer los empates. Y ese tribunal toma decisiones votando, como hacen los legisladores a los que está controlando. De ahí que haya sistemas constitucionales que entiendan que es más correcto, con la idea de justicia constitucional, de tribunal constitucional como institución supraordenada al sistema democrático, que no exista la disidencia. A partir del principio del voto secreto de las deliberaciones, no existe la disidencia, y hasta que no se alcanza una mayoría no se aprueba la sentencia y no se publica la sentencia. Otros sistemas, como el español, reconocen la disidencia, de manera que la función del juez constitucional es interpretar la Constitución haciendo consenso con la mayoría en esa interpretación o mostrando su disidencia. Y hay autores que señalan que no reconocer el voto particular es una falta de democracia o una falta de democraticidad en el funcionamiento de la justicia constitucional. Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. A mí me parece que el sistema del voto particular tiene más ventajas que desventajas, porque el voto particular en muchas ocasiones muestra pues una posición discrepante que puede convertirse en el futuro en interpretación mayoritaria de la Constitución, o si el voto es concurrente, pues una interpretación que se alcanza a través de un camino argumental distinto al que ha seguido la mayoría, o un voto concurrente que expresa el mayor relieve que tiene la interpretación de una cuestión respecto de la interpretación que ha realizado la mayoría. Pero es cierto que las decisiones unánimes proporcionan quizás para los temas muy difíciles una mayor autoritas a un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional dividido puede aparecer como un tribunal que reproduce ese juego de la democracia, ese juego partidario, esa presencia de sujetos políticos distintos, que un tribunal unánime. Pero es verdad que a veces no se alcanzan los consensos, no se alcanza la unanimidad o no se alcanza la mayoría, y entonces el voto particular permite alcanzar mayorías solventes, pero con discrepancia, con muestra de esa disidencia, ¿no? Por tanto, todo tiene ventajas e inconvenientes. Nosotros nos hemos manejado con el voto particular, y lo que es muy importante es que cada magistrado ejerza con moderación esa función que la Constitución le permite en beneficio de la institución, que, insisto, gana en solidez con decisiones unánimes o muy mayoritarias. Tengo que precisar que, con relación al sistema dominicano de justicia constitucional, la Constitución española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no obliga a una aprobación por un número de votos de las decisiones de constitucionalidad, o lo que sería más importante, de una decisión inconstitucional, que para declarar inconstitucional la ley pues se necesitaran 7, 8 votos, 9 votos de un colegio de 12, sino que puede decidirse por voto de calidad del presidente. Normalmente los presidentes no hacen un uso muy moderado de ese voto de calidad, porque significa una división muy importante del Tribunal Constitucional, ¿no? Que tuve una presidencia larga, por falta de renovación en tiempo del Tribunal Constitucional, solo hice uso del voto particular en una cuestión de interpretación del Código Civil, en concreto de la investigación de la paternidad, que no estaba sujeto a un plazo de un año, ¿no? Y hay unas pruebas científicas que determinan hoy con una fiabilidad del 99,9% si una persona es padre o no de un hijo, ¿no? Entonces declaramos inconstitucionalidad, porque era una norma pues del siglo XIX que para los supuestos de que el varón conociera que había tenido un hijo, porque podía haberse ido a la guerra o haberse ido a otro país y tardaba tiempo en volver. Entonces el plazo contaba desde el nacimiento o desde que hubiera tenido conocimiento de ese nacimiento. Pasado el plazo de un año no podía impugnar esa
esa filiación, ¿no? Y la Constitución reconoce la investigación de la paternidad ciertamente a las madres, no a los padres, porque bueno, la situación social de la que se procedía producía que con mayor frecuencia fueran determinados hombres los que no reconocían paternidad sobre determinados hijos, y por eso se daba ese derecho. La Constitución ordena al legislador que establezca la posibilidad de investigación de la paternidad, pero atribuida a las madres, ¿no? Pero el progreso científico permite ese conocimiento con una prueba científica de conocimiento muy elevada, y en consecuencia entendimos que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de los hombres, de los padres. No podían investigar la paternidad si tenían una prueba de no paternidad en un 99%, tener que continuar por haber transcurrido el plazo del año con una relación de filiación que no se correspondía con la realidad. Fue la única vez en que lo utilicé en tiempo, y hay presidentes que no lo han utilizado nunca, de manera que se hace un uso prudente de esa posibilidad. Y eso, pues también, si me lo permite, muestra la importancia de un tribunal constitucional en hacer que la Constitución esté viva, ¿no? Que la Constitución, después de años de vida, ustedes tienen una Constitución joven, del año 10, pero nosotros tenemos una Constitución del siglo pasado, del 78, y es una Constitución que se ha calificado como la más sabia que nos hemos dado los españoles. Yo coincido en esta calificación, pero es una Constitución del 78 y, pues, como decía yo esta mañana, utiliza una vez la palabra informática, y vivimos en una sociedad digital, ¿no? El concepto de familia del constituyente del 78, pues tengo la mayor seguridad de que no coincide con las diversas modalidades de familia que existen en la realidad dominicana o en la realidad española, ¿no? El problema de la inmigración, pues, no está presente en el constituyente del 78 y es una realidad que nos acompaña. Entonces, los tribunales constitucionales hacen, pues, una interpretación evolutiva de las constituciones. En esa interpretación la Constitución se pone al día, pero tiene un límite muy claro, que el tribunal tiene el poder de interpretar la Constitución, pero no de reformar la Constitución. No puede, el legislador no puede reformar la Constitución, por eso la ley se declara inconstitucional. La ley no deroga la Constitución, la ley es inconstitucional porque se opone a la Constitución, pero la norma suprema vence sobre la norma subordinada. El límite del legislador es la reforma de la Constitución. El pluralismo político cabe dentro de la Constitución con el límite de no reformar la Constitución, por lo tanto, con el límite de la inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional ejerce esa tarea tan importante, pero con el límite de no reformar la Constitución. Bueno, el tiempo se ha agotado. Queremos agradecer a la doctora María Emilia Casas de la aceptación a esta invitación en la voz del Tribunal Constitucional, y por habernos permitido este diálogo en el que pudimos comprender gran parte del avance institucional que ha tenido España desde el 78 con la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, y de alguna manera también los retos que supone el funcionamiento de una jurisdicción constitucional frente al paso del tiempo de una Constitución que no necesariamente es reformada cuando quizás algunos aspectos lo requieren. Pero nada, agradecer a la magistrada María Emilia Casas esta participación en la voz del Tribunal Constitucional, y a ustedes en sus casas decirles que no se vayan, porque aún queda más en la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. At
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 18 de marzo de 1812 es sancionada la Constitución de la Monarquía Española para los pueblos de la península y sus dominios en el Nuevo Mundo. Posteriormente, dicha Constitución fue publicada en Santo Domingo, con todas las solemnidades que prevenía el decreto de las Cortes, y se dictaron las medidas conducentes a organizar el gobierno de la isla, de acuerdo con normas contenidas en la misma Constitución de Cádiz. También se tomaron en cuenta para organizar las autoridades de la isla otras disposiciones complementarias relativas a la Diputación Provincial, jueces de letras y elección de diputados a Cortes, entre otras. Cuando retorna al trono el rey Fernando VII, en mayo de 1814, se apresuró no solo a dejar sin efecto la Constitución de Cádiz de 1812, sino también todos los derechos que bajo el amparo de este importante texto se habían otorgado, incluyendo las medidas adoptadas por la Junta Central y Regencia Española que favorecían a Santo Domingo. Así, las provincias de América volvieron a su pasada condición de colonias dependientes del Consejo de Indias, el cual fue restablecido. Se puso fin a la política absolutista de Fernando VII, el alzamiento de cabezas de San Juan en 1820 y se produjo el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Y por orden, el 9 de marzo se mandó a jurar a los dominios la Constitución de 1812, la que fue recibida en la isla de Santo Domingo junto con la alocución de Su Majestad a los habitantes de ultramar. El restablecimiento de la Constitución de Cádiz y las medidas liberales que le sucedieron aliviaron en algo la condición en que se encontraba Santo Domingo. En este nuevo periodo, la referida Constitución española solo duró año y medio, pues los habitantes de la isla estaban inconformes con la política seguida por las autoridades españolas de 1814 a 1820. De ahí que el auditor de guerra, doctor José Núñez de Cáceres, se propuso entonces proclamar la llamada independencia efímera en 1821, desconociendo así el texto de Cádiz. Vivir en Constitución. Artículo 153. Requisitos. Para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia se requiere 1. Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad. 2. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 3. Ser licenciado o doctor en Derecho. 4. Haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos periodos podrán acumularse. Artículo 154. Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley. 1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al presidente y al vicepresidente de la República, a senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, ministros y viceministros, Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de la Corte de Apelación o equivalentes, jueces de los Tribunales Superiores de Tierra, de los Tribunales Superiores Administrativos y del Tribunal Superior Electoral, al Defensor del Pueblo, a ministros del Cuerpo Diplomático, a jefes de misiones acreditados en el exterior, a miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria. 2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley. 3. Conocer en último recurso de las causas de cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las Cortes de Apelación y sus equivalentes.
4. Designar de conformidad con la ley de carrera judicial los jueces de la Corte de Apelación o sus equivalentes, de los jueces de la primera instancia o sus equivalentes, los jueces de instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes. Vivir en Constitución. Amigos, hemos llegado al final de esta entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por habernos acompañado en este trayecto por nuestra Constitución Dominicana. Así es, Paola, y nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.